Muy buenos días para ustedes, niños y niñas. Mi nombre es Dalberto Balanta Mesú. Soy jamundeño. Desde hace 42 años nací aquí, en este hermoso municipio. He sido director de la Casa de la Cultura. He trabajado desde la recreación con la empresa Adrenalina Recreación, pero desde la parte educativa especialmente. Estudié en la Escuela Pública Simón Bolívar, luego en el Colegio Público también ITIM. En ese tiempo se llamaba Instituto Técnico Industrial Municipal y hoy se llama Institución Educativa España. Adelanté estudios de Sociología en la Universidad del Valle, pero realmente soy licenciado en Ciencias Sociales y doy clases o soy docente desde el año 2003, o sea, casi 17 años de experiencia. Y pues estoy aquí saludándolos a ustedes, niños y niñas de la Escuela Manuela Beltrán. Hoy estoy aquí, Dalberto Balanta, con mi amigo. Bueno, ¿cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo Tolongo, el negrito sabrosongo. Bueno, Tolongo, bienvenido, gracias. Pues resulta que hoy, Tolongo, nos han invitado para que hablemos acerca de las culturas indígenas de América y de Colombia. ¿Por qué se sorprende? ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que yo sé bastante sobre eso. ¿Cómo así? ¿Usted sabe bastante sobre las culturas indígenas de América y de Colombia? Claro que sí, claro que sí. Mire, lo que pasa es que yo soy muy, pero muy buen lector. Ah, usted es buen lector. Vea, pues, ¿y eso? Bueno, pues, la verdad tengo mucho tiempo y me gusta dedicar mi tiempo libre en eso. En las actividades que tienen que ver con la lectura. Vea, ¿y le ha servido de algo? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo será que yo me sé todas las capitales del mundo? ¿Qué? Pero eso es muy difícil. ¿Cómo así que usted sabe todas las capitales del mundo? A ver, vamos a probar. Le voy a poner una bien difícil. Las africanas son difíciles. ¿Se las sabe todas? Claro que sí. Bueno, ¿cuál es la capital de Madagascar? Ah, esa es facilísima. Se llama Antananarivo. ¡Ay, caramba! Bueno, le voy a poner una más difícil. Vámonos a Asia, capital de Brunei. La capital de Brunei es Bandar Seri Begawan. Oiga, ¿y usted cómo hace todo eso? No, pues como le digo, yo me dedico mucho a la lectura. Vea, y hablando de lectura, entonces cuénteme, en la historia de América, ¿por qué se habla de las comunidades o las culturas indígenas? Bueno, Alberto, la verdad, hay que explicarle a los niños que primero tenemos que tener el contexto histórico. ¿Cómo así, Tolongo? Sí, sí, ¿cómo se divide la historia? Por ejemplo, allá en el antiguo continente hablábamos de edades. La edad de piedra, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y luego la edad contemporánea. Entonces, acá en América hablamos de épocas. ¿Cómo así que hablamos de épocas, Tolongo? Te pregunto entonces, ¿cuáles son las épocas de acá? Bueno, pues, tiene que ver con el tema que estamos tratando, la primera época, la época indígena. Ah, muy bien. Y luego de esa época indígena, ¿cuál sigue? Bueno, pues, ahí llegaron los europeos, entonces por eso, como fueron los españoles los que llegaron, le llaman la época hispánica. ¡Ah, qué bueno, Tolongo! ¿Y después de la hispánica qué sigue? Pues la de nosotros, y yo no sé cuál es esa de nosotros. Pues la época republicana. Para que lo tengan en cuenta, niños. La primera, ¿la época qué? Eso, la época indígena. Luego la época hispánica. Y luego la época republicana. Indígena, hispánica y republicana. Ve, interesante saber eso, Tolongo, porque muchas veces uno está aquí y no sabe ni siquiera de dónde viene, ni qué se ha dado antes. Entonces, muy bien. Vea, usted es muy buen lector, me parece que sí. Bueno, ¿y de la época indígena ahí se queda uno? No. Lo que pasa es que esto se dividió en miles de años, ¿sí? ¿Cómo así? Cuénteme. Bueno, pues, el primer momento es que esa época se dividió en periodos.
El primer periodo se le llama paleo-indio. Venga, venga, paleo-indio, ¿y eso qué significa? Bueno, pues paleo es antiguo. Ah, o sea que el periodo indio o indígena antiguo. Sí, 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 sí. También hay otro que se llama periodo arcaico. Después del periodo arcaico, sí, sigue el periodo formativo. Oiga, pero véngale, que está hablando como mal, venga aquí. Eso ya, le arreglo aquí. Eso es que me emociono, Alberto. Bueno, Tolonguito. Ay, hasta pinchado el negro, vea eso, caramba. Bueno, estamos en el periodo formativo. ¿Y qué más sigue? Bueno, pues después del periodo formativo sigue el periodo clásico. Periodo clásico. ¿Y tiene algo que decirnos de ese periodo clásico? Claro que sí. Lo que pasa es que ahí se dieron las primeras comunidades y culturas indígenas que empezaron a hacer cosas muy, muy importantes. Bueno, ¿cuáles eran? Bueno, unas se llamaban, dizque, los mixtecas. Uy, como raros esos nombres, ¿no, Tolongo? Sí, sí, como raro. Otros se llamaban los toltecas. Toltecas. Bueno, ¿y habían más? Claro que sí. Habían unos que se llamaban los zapotecas. Ah, y los chimú. Ah, esos cuatro fueron importantes en el periodo, ¿qué? Clásico, clásico, Alberto. Aprenda. Bueno, Tolongo, pues estamos aquí. Estoy aprendiendo de ti. O sea que, repitamos, en el periodo clásico estaban los toltecas, los mixtecas, los zapotecas y la cultura chimú. Sí, sí, Alberto, así es. Bueno, ¿y qué sigue después? Pues el último periodo y el más importante de todos. ¿Y cuál es ese, Tolongo? Pues el periodo clásico. ¿Sí? No, pero Tolongo, venga. Pero es que el clásico, usted ya lo dijo, y eran cuatro culturas. ¡Ah! Ya. El periodo post, que es después, posclásico. Eso, niños, el periodo posclásico. Vea, Tolongo, ¿y por qué es importante ese periodo posclásico? Bueno, es importante porque ahí estaban las tres culturas más importantes de América, las que todos nombramos. Los primeros, los aztecas. Aztecas, muy bien. Vea, pero hablemos, vamos hablando de dónde se ubicaron. Bueno. Los aztecas se ubicaron en Centroamérica, en lo que hoy conocemos como México. Ah, bueno. ¿Y qué sigue? Bueno, pues sigue también los mayas. Los mayas. ¿Y dónde se ubicaron los mayas? Bueno, los mayas sí se regaron un poquito más en Centroamérica. Ellos estaban en el sur de México. También estaban en Guatemala, en Honduras y también estaban en Belice. Bueno, Tolongo, vea, pero usted me dijo también que era muy buen lector y que se sabía todas las capitales del mundo. ¿Probamos con dónde se ubicaron los aztecas? Bueno, México, la capital de México, Ciudad de México. Ah, muy bien. La capital de Guatemala. La capital de Guatemala, pues, la misma. Guatemala, Ciudad de Guatemala. Vea, pues, usted sabe bastante. Vea, y la capital de Belice, esa sí es un nombre todo raro, y que Belmopán. Belmopán, muy bien. Y Honduras, Tegucigalpa. Ay, qué bien. O sea que, repitamos, los aztecas se ubicaron en Centroamérica en México. Ah, en México, bueno. Y los mayas en Centroamérica, en parte de México, en Guatemala, en Honduras y en Belice. Sí. Y nos falta la de nosotros. ¿Cómo así la de nosotros? Pues la acá de Sudamérica. ¿Y cuál era esa? Pues los incas. Ah, yo me vi una película más bacana y es que Cusco. Ay, ¿ustedes se la vieron, niños? Bueno, se la recomiendo. Esa es una película muy, muy, muy chévere que habla acerca del periodo indígena. Véansela. Cusco. Ah, bueno, gracias por la recomendación. Pero venga, concentrémonos, Tolongo. A ver, resulta que estamos hablando de los incas. ¿Y dónde se ubicaron los incas? Bueno, los incas tenían como centro, ¿sí?, de su asentamiento, como tal, tenían a Perú, en Cusco, casualmente. Ah, bueno. ¿Y solo se dieron ahí? No. Ellos se regaron por todo,
todos los Andes. Ellos estaban desde el norte de Chile y partecita de Argentina, pero bueno, norte de Chile, estaban por Bolivia, Perú, Ecuador y el sur de Colombia, ahí en Nariño. Hasta ahí se regaron los indígenas incas. Ah, bueno, muy bien, ya nos ubicamos. Aztecas en el norte, centro, ¿sí? En México, Alberto. Ah, bueno, México, en México. Los mayas en Centroamérica también. Sí, señor. Bueno, entonces nos quedan también los incas. Los incas, Tolongo, me estabas diciendo que estaban en Sudamérica. Desde Colombia en el norte hasta el sur, hasta Chile. Uy, Tolongo, tuvieron una extensión bastante, bastante, pues, importante, ¿no? Claro que sí. Bueno, recuerden que, niños, lo más importante de estas culturas es que hicieron cosas muy, 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 muy buenas, como por ejemplo las grandes pirámides. ¿Ustedes las han visto, niños? ¿No? Bueno, los invito a que se metan en YouTube, a que busquen en Google y vean imágenes sobre las culturas aztecas, mayas e incas, que tuvieron también unos aspectos muy, muy importantes desde la arquitectura. ¿Ve, Tolongo? Y desde la economía. Bueno, pues realmente ellos se dedicaban a actividades primarias como la agricultura, como la ganadería, como tal. ¿Sí? Era muy, pero muy importante para los tres el maíz. Ah, bueno, muy, muy bien. También recordemos que habían productos de acá, ¿no? Que los españoles cuando llegaron también se dieron cuenta de que solo se daban por acá. Uno de ellos es, por ejemplo, la famosa patata o la papa. ¿La papa es de acá? Sí. Y la yuca también. Ve, yo no sabía eso, Tolongo. Claro que sí, Alberto. Bien. Ve ahí, ¿y qué podemos hablar acerca de la religión? ¿Ellos creían en Dios, en el Dios que ustedes creen? No. No, señor. Ellos eran politeístas. Ah, Tolongo. ¿Y qué es? Expliquémosle a los niños qué es politeísta. Bueno, niño, politeístas es aquel, politeísta es aquel que cree en varios dioses, ¿sí? Y entonces ellos rendían culto a varios dioses, a la luna, al sol. Y además, creían mucho en la luna y el sol porque lo relacionaban también con la agricultura, ¿no? Ellos sembraban, por ejemplo, en cuarto creciente, entonces influía mucho, 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 mucho la parte de la luna. Ah, Tolongo, es importante saber eso. Bueno, ¿y qué más me puedes decir acerca de estas culturas, Tolongo? Bueno, pues hay mucho, 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 pero mucho por decir. Y lo más triste es que ellos, por allá en el siglo XVI, ¿qué pasó por allá en el siglo XVI? Pues fueron exterminados la mayoría, ¿sí? Fueron exterminados por los españoles. Lamentablemente llegaron los españoles acá y como tenían armas más avanzadas, pues obviamente, aunque ellos fueron muy beligerantes, ¿beliqué? Beligerantes. Pero eso de beligerante, ¿qué es? Bueno, que eran muy bravos, aguerridos. Entonces se defendieron mucho. Pero lamentablemente los españoles terminaron ganando y por eso se establecieron aquí, en este territorio. Bueno, Tolongo, eso es importante que lo tomemos entonces, que lo retomemos. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, esa es la famosa época hispánica, que hay unos periodos. El primer periodo, ellos le dicen dizque descubrimiento, pero eso no fue descubrimiento. No, entonces, ¿qué fue, Tolongo? Bueno, para mí eso fue encuentro, un encuentro de culturas. Niños, la verdad para mí eso fue un encuentro de culturas. Y además, cuando llegaron ellos, después nos trajeron a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Cómo así que a nosotros? Sí, a usted y a mí, a Tolongo. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los descendientes de los africanos que llegaron acá. Ah, ya. ¿Cómo así? ¿Aquí llegaron africanos? Sí, claro que sí. Entonces esos africanos llegaron acá a América y pues
hubo algo así llamado como el mestizaje. Mestizaje. ¿Cómo así? Bueno, pues los indígenas que vivían aquí, pues obviamente se mezclaron con los españoles y con los negros, y entonces dieron una gama de colores y de sabores muy, 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 pero muy importante acá. Hablamos de el sambo. ¿Sambo? ¿Qué es eso? Bueno, el sambo es la mezcla entre el indígena y el negro. Ah, bueno. ¿Y qué más, Tolongo? Bueno, pues el mestizo. ¿Y qué es el mestizo? El mestizo es la mezcla entre el blanco español y el indígena. Ah, bueno, bueno. La mezcla entre el blanco español y el indígena es mestizo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y nos queda también el mulato. Espere. El mulato entonces es la mezcla entre el negro y el blanco español. Eso, eso. Usted aprende rápido, ¿no, Alberto? Eso, así es. Bueno, entonces todo esto se dio. Tolongo, pero venga, volvamos al tema. ¿Qué pasó con los indígenas? Ay, pues claro, mire, mire. Lo que pasa es que en un primer momento los españoles comenzaron a darse cuenta de que estaban exterminando a los indígenas, ¿no? Entonces, pues se inventaron unas cosas para defenderlos, ¿sí? Llamada, por ejemplo, es que la mita. La mita, bueno. La encomienda también. Lo que pasa es que los estaban diezmando. Y la mano de obra indígena fue poco a poco reemplazada por la mano de obra esclava africana. Ah, interesante eso. Sí, sí, sí. Y en ese aspecto también tenemos que recordar que hubo unos españoles que llegaron acá a defender a los indígenas también. Ay, ¿usted recuerda alguno de ellos? Claro que sí. Hay uno que se llama y que Fray Bartolomé de las Casas. Ah, bueno. ¿Y qué hacía ese señor? Bueno, pues él era religioso y defendía a los indígenas para que no los siguieran matando y dándole palo así como le estaban haciendo los españoles. Ah, bueno, importante que aprendamos eso y que los niños aprendan que pues obviamente eso no se hace, ¿cierto? ¿Qué debe hacer uno, Tolongo? Bueno, pues uno debe respetar al prójimo. Uno no puede ponerlo, por ejemplo, de esclavo. Ellos colocaron de esclavo a los indígenas y también a los mismos negros que llegaron de África. Ah, bueno, es importante también que aprendamos a valorar al otro. ¿Sí? ¿Tú me estás diciendo eso? Sí, 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 sí. No solo a valorarlo, sino a quererlo, ¿no? ¿Sí? Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Ah, bueno, Tolongo. ¿Y qué más le quieres decir a los niños el día de hoy? ¿Y aquí en Colombia no hubo culturas? Claro que sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que aquí en Colombia no tuvieron el mismo desarrollo. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí en Colombia, pues vamos a recordar, por ejemplo, a los quimbayas, que están por aquí o se dieron por aquí cerquita. Bueno, ¿y dónde se ubicaron los quimbayas, Tolongo? Bueno, los quimbayas se ubicaron en lo que hoy conocemos como los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y también norte del Valle, norte de Tolima y parte de Antioquia. ¡Ay! Se regaron por toda esa región de acá del suroccidente o el occidente colombiano. Sí, 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 sí. Bueno, y usted se sabe las capitales del mundo, pero los niños que están en quinto, ellos también tienen que aprenderse las capitales, no del mundo, sino de Colombia. ¿Cómo está usted con las capitales de Colombia? Pues yo ya le dije que leo mucho, Alberto. Y son 32 departamentos que tenemos. Vea, ¿y usted se sabe las capitales de los 32 departamentos? ¡Claro que sí! Bueno, dígame al menos la capital de los departamentos que acabamos de nombrar, donde se ubicaron los quimbayas. Bueno, pues es muy fácil. El primero, Antioquia, capital Medellín. ¿Medellín? Ah, sí, señores. Este sabe bastante. Bueno, siga a ver. Bueno, Risaralda, capital Pereira. Muy bien. ¿Quindío? Pues la capital de Quindío es Armenia. Muy bien. ¿Y el norte del valle? O sea, ¿la capital del valle cuál sería? Pues Santiago de Cali. Ah, ¿y de Tolima? Pues la capital de Tolima es Ibagué. Ah, bueno, ¿y le falta uno? Pues claro que sí, Caldas. ¿Y cuál es la capital del departamento de Caldas? Manizales. Lo felicito, usted lee bastante y se sabe las capitales de Colombia.
32 departamentos tiene Colombia, niños. Este señor sabe mucho. Vamos a probarlo, niños, a ver. Vamos a probarlo. Vamos a preguntarle la capital, una difícil. Vamos a preguntarle la capital de Amazonas, que tiene que ver con los indígenas, porque hoy en día hay muchos pueblos indígenas que viven en el Amazonas. Claro que sí, 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 sí. Allá hay indígenas en el Amazonas, sí, señor. Y la capital es... ¡Ay! La capital es el nombre de la vecina. Más bochinchera. Tolongo, hágame el favor. ¿Cómo hace? Usted no está hablando del respeto, pues, ¿cómo es que la vecina bochinchera? No, es que cada que estoy jugando fútbol en la calle, va y le dice a mi mamá, entonces me entran y no puedo seguir jugando fútbol. Vea, concentrémonos en la clase, hágame el favor. Dígame, ¿cuál es la capital? Pues por eso, el nombre de la vecina bochinchera. A ver, Tolongo, por favor, compórtese. ¿Cuál es el nombre? Pues Doña Leticia. Ah, o sea que la capital de Amazonas es Leticia. Sí, señor, es Leticia. Capital de Amazonas es Leticia. Bueno, voy a probarte así rápidamente. Yo te las digo rápido y tú le dices a los niños cuál es la capital. Y ellos también van a probar allá si se la saben. Y entonces vamos a hacerlo así, ¿sí? En la mente ustedes allá lo van a pensar y van a decir rápidamente las capitales. Vamos a ver. Nariño, Pasto. Muy bien, Tolongo. Arauca, Arauca. Muy bien. San Andrés, San Andrés. Muy bien. Sucre, Sincelejo. Muy, pero muy bien. A ver, César, Valledupar. Muy bien. Y la última, pues, la ultimita. Bolívar, Cartagena. Muy bien. ¿Te sabes la capital de los 32 departamentos de Colombia? Claro que sí, me sé la capital de los 32 departamentos de Colombia. Muy bien, te felicito. Ve, ¿y qué más nos puedes decir acerca de ese territorio colombiano, sobre los indígenas? Bueno, pues también hay una cultura muy, pero muy importante, que fueron los muiscas. Ah, los muiscas. ¿Y dónde se ubicaron? Bueno, en algo que se llama el Altiplano Cundiboyacense. ¿Y qué es eso? Pues, Alberto, como el nombre lo dice, Cundi, Cundinamarca, capital Bogotá. Y Boyacense, pues Boyacá, capital Tunja. Ah, Altiplano Cundiboyacense por Cundinamarca, capital Bogotá, y por Boyacá, capital Tunja. Claro que sí, claro que sí. ¿Y eso de altiplano qué es? Bueno, lo que pasa es que hay formas del relieve, ¿no? Uno encuentra formas del relieve costero, ¿sí? Como por ejemplo la playa, la ensenada, la bahía, el golfo, la península. Bueno, pero eso ya es para otra clase de geografía, Tolongo, tranquilo. Yo ya sé, entonces, solamente dinos por qué altiplano. Bueno, pues lo que pasa es que, como te dije, en las formas del relieve está el relieve montañoso. A eso se le llama también la orografía, las montañas, para que los niños lo entiendan. Entonces, hay diferentes tipos de montañas. Está la meseta, ¿sí?, que es una montaña plana en la parte de arriba, ¿sí?, en la parte superior. Está también pues la famosa cordillera, están las sierras, las serranías. Bueno, pero el altiplano, pues obviamente es una montaña alta, 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 pero muy alta, ¿sí? A más de 3.000 o 2.500 o 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y entonces también se caracteriza por tener una gran llanura allá arriba. Entonces, entre Cundinamarca y Boyacá está esa parte, el altiplano cundiboyacense. Al lado, ¿sí?, al lado derecho, o sea, cuando digo al lado derecho es el oriente de la cordillera oriental. ¿Cómo así que la cordillera oriental? Sí, lo que pasa es que Colombia tiene, pues, la cordillera de los Andes, entra por ahí por Nariño y se bifurca, ¿se qué? Se bifurca. Venga, explíquele a los niños qué es bifurca. Bueno, se divide. Ah, ya, se divide. ¿En cuánto se divide? Se divide en tres. En la cordillera occidental, que nosotros estamos aquí al lado de la cordillera occidental. En la cordillera central,
Estamos entre la cordillera occidental y central, por ahí pasa el río Cauca, por eso nos llamamos el Valle del Cauca. Y también la cordillera oriental. Vea, ¿y solo tenemos esas cordilleras aquí? No. Hay algo que también se llama el sistema montañoso periférico. ¿Y qué es eso? Pues que queda por fuera de las cordilleras. En el norte tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene el punto más elevado de Colombia, a 5.775 metros sobre el nivel del mar. ¿Y cuál es ese punto? Pues ese punto se llama nada más y nada menos que el Pico Colón y el Pico Bolívar. Son dos picos. Ah, bueno, es importante. Niños, el punto más elevado de Colombia está en la... eso, Sierra Nevada de Santa Marta. Muy bien. Bueno, Tolongo, muchas gracias. Pero es que estábamos en los Muiscas.